antes de nada que pagar. Sí, creo que tal vez emocionado. Sí, muy probable que sí, ma. La segunda parte no, pero el inicio sí, güey. Deberíamos de cortarlo, comenzar el segundo, ma. Sí. Bueno, deberíamos hablar ahí, ma. Tenemos una canción, de hecho, de cumbia, güey. Cierto. Tenemos que usarla de vez en cuando. Gracias por estar con nosotros en Gradería Popular. Hoy tenemos un gran programa porque hubo una masacre de entidades impresionante. Así que. Y en el radio también. 3-0 para mí es majada. Sí, es que una cosa es una goleada, eso es una masacre, güey. Sí, creo yo. Sí, sí. Una goleada, o sea, fueron 3 goles de diferencia en los dos lados, madre, pero nunca va a ser igual un 3-0 que un 5-2, güey. Sí, 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 me gusta. Sí, aparte a domicilio. Y a domicilio. Sí, así que. Escupitazos y barridas. Sí. Hay mucho de qué hablar hoy en este programa. Gracias por estar con nosotros. Concha, el saludo por acá. Ahí está Manolo. Bueno, como debe ser, madre. Pura vida, man. Pura vida, man. Bueno, el programa para hoy, gracias por estar con nosotros. Recuerdo 6195-7373 es el número en el cual ustedes participar con nosotros y también en nuestras redes sociales. Por allá, Tío T, además, ya va a compartir la transmisión para nosotros poder estar ahí con ustedes viendo sus comentarios y después, pues, por supuesto, eso es Gradería Popular, es lo que ustedes nos cuenten con lo de nosotros y ahí hacemos el programa por los. Sí, sí, no, no, hoy sería un día feliz y tranquilo, man. Yo me levanté optimista, weón. Digo yo, madre, qué buena nota, ahí hay clásico. Madre, saliendo de la abuela, era muy temprano, entonces casi no había carro, llegué aquí rápido, fui a cenar con Manolo. Madre, la vida era feliz, en el primer tiempo 2-2, madre, qué buen partido. Y después, madre, todo se derrumbó, madre, en cuestión como de 15 minutos. Madre, la moral de todo, madre, medio país se vino al suelo, quedó pisoteada. Y para hacerlo todavía más chiva, weón, cero chiva. Claramente, Chivas, David Ramírez se le ocurre pegarle un escupitazo a Junior Díaz, madre, y después Mariano se barrió con los dos tacos de frente, madre, a Junior Díaz, weón. Entonces, madre, no solo en la cancha es un ridículo, sino que los jugadores se encargan de hacerlo más ridículo. Y un ejemplo muy, muy, muy vacilón que le puse ahora, weón, a usted fue que, madre, hoy es como el día perfecto para un Manu. Claro, weón. Y si usted es morado y no entiende que es un día perfecto, madre, para todo costarricense, cuando le ganamos a Uruguay 3-1 en el Mundial, que al final serían las expulsiones de los uruguayos, madre, ese sentimiento que tiene hoy un Manu, madre. Claro. Después de ver a Saprissa, madre, masacrado en el Tibás, con todo el mundo jalando temprano, madre. En el cumpleaños de Walter Centeno. Exacto, es que, madre. Madre, solo faltaba que estuviera, ¿cómo se llama? Alejandro Rueda animando la mejenga y que Romario Segura estuviera aquí, güey. Pero de ahí en adelante todo se dio para que hoy fuera el día. Sí, sí, así. Creo que fue un como decís vos, tarde redonda para los Manudos. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta, madre. Cumpleaños de Paté, madre. Y sobre todo los 5 goles, error de portero, regalo de portero. Madre, lo que siempre lo veo a los morados, ¿verdad? Madre, solo faltó que se iba a Jonathan McDonald y que hubiera anotado un par de goles. Y que Gaba se tirara frente a la Ultra. Exacto. A lo que vamos es esto. Se da todo para que los Manudos hoy disfruten de un resultado que nunca se había dado en la historia. Nos lo confirmó por acá nuestro amigo Luis Enrique Bolaños. También entre sonrisas. Más, sí. O sea, entre las carcajadas, lo último que le entendimos fue como que sí, sí, se había pasado, ma. Tirado ahí, ma, rascándose la panza y todo, ma, el hombre, porque el hombre no tiene equipo, ¿verdad? Pero bueno, yo no me dio las risas. Ay, yo fui un súper ahora, mano, y hasta que estaba extrañado que el man me cobrara. Yo decía, ma, es un día perfecto. Sí. Yo decía, ma, tengo que pagar. Bueno, creo que el momento más épico hoy, ma, fue que mientras estábamos almorzando ya después de la mejenga, ma, llegó un señor con su buena camisa de Saprissa y le dice a Manolo, felicidades por ganar, ma. Yo dije así como, señor, ya fue mucha dominación, ¿no? Mejor siga directo, ya para abajo, ya no pasa nada, güey. No, mentira, ma, la verdad. No, super chido. No, ma, super buena nota ahí. De más, creo que el más fue al estadio y sí, me imagino que se quedó hasta el final. Ojalá que tuviera un parquito, que por lo menos hubiera echado algo más después del colerón. Y sí, porque hay muchos frescos y la vara. Y nada, después el más viene y saluda a Manolo. La verdad, me dio muchas gracias, más estuvo bastante vacilón. Y sí, creo que... y perdón, que para cerrar con la parte perfecta, los expulsados son los jugadores que claramente siempre han levantado roncha en la liga. Un David Ramírez, que es una persona con un carácter un poco complicado, una persona difícil, una persona que se ha puesto para que le hagan las mil y una bromas, ¿verdad? Por muchas de sus circunstancias alrededor de su carrera, ¿verdad? De historias y de que, etcétera. Usted sabrá cuál es la que... Si usted entendió, entendió, y si no, pregúntele a alguien, ¿verdad?
Pero Esteban, este muchacho, perdón, David, es una persona que es un gran jugador, sin embargo, también alrededor de él hay muchas cosas, ¿ok? Sí, deja que lo paguen ese tipo de barras. Exacto. Y después, por otro lado, Mariano, que es un gran jugador, que sin embargo siempre los amigos manudos han reclamado que tiene como una tarjeta especial ahí, como que no lo expulsan, como que hace lo que le da la gana. Y hoy, pues, hey, el hombre se fue de roja, así que todo salió perfecto para ma, es como esa era la sensación, para explicarles, ma, sí, la sensación, sí, sí. Ma, es como la del taco de McDonald's en una mejenga dos veces, como que hubiera estado los dos, como para que se den una idea. Sí, sí, ma, yo lo que creo es que, ma, es una sensación, ma, digamos, yo no sé, o sea, ma, ahí sale siempre que todavía, o sea, piensa que una vez se ha metido cinco en la morera, nunca. Lo jodí, ma, le di un dato fuerte. No lo puedo escuchar porque aquí no hay sonido. ¿No lo puedo escuchar? Sí, no, ahorita lo revisa, sí, ¿no? Sí, ahorita lo revisa, porque más, digamos. Es que para este mal revisarlo es encerrarse y pensar, porque no tiene nada más, a pura memoria, papá. Sí, sí. Es más, ahorita más va a decir así como... Se concentra y medita, nada más. Nada más y medita. Sí, porque más, digamos, yo no me acuerdo de una mejenga de Saprissa que haya metido una goleada de esa magnitud. No. Menos por expulsados. No. Yo, ma, lo de hoy, creo que es una sensación más como cuando usted pasaba a Mario y llegaba a un nivel donde nunca nadie te había llegado. Creo que eso estaba viviendo un Manu, no sé, Manolo, si usted lo siente como algo así, como una sensación que tal vez nunca lo había embargado. Ma, yo siento que, bueno, antes de decirle, Manolo, para el Morado, por ejemplo, hay partidos épicos. Uno épico fue aquel donde Gabriel Badilla, ma, anotó dos goles en menos de 5 minutos, sí, 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 vuelta, sí, sí, sí. Pero fue en el Saprissa, ¿verdad? Sí. O tal vez aquel de Michael Myers y la jugada de esa, que fue, ma, que venía a la liga porque fue para un campeonato. Esos son los que uno dice, wow, pero este de hoy, dígame usted, perdón. Ma, está a la par del 4-1 en la final de la CONCACAF, correcto. Ma, porque, digamos, ma, ahí fue en Tibasco. Sí, teníamos rato no ganar en Tibás. Yo estaba viendo todos los estadígrafos, ¿verdad? En Twitter están como locos, ¿verdad? Tirando datos. Decían que la última vez que la liga le ganó en campeonato nacional con 5 goles fue en el Estadio Nacional, en el 70, huevón. En el 70. Por aquello yo no había nacido, ¿verdad? Aunque no lo crean, Estaba ahí junto a bola, por lo menos. No creo, aunque no lo crean, man. Yo nací en 7-5, Que bueno, madre, nadie se la creyó. Fuerte, bueno, mensaje ese. Eso, ¿sabe que este es un momento? Vea, digamos, si tuviéramos así como 6 más en producción, en ese momento saldría una pantalla que diría, no lo sé, Rick, parece falso. Sí, sí, sí. Sí, sí. O una encuesta, está mintiendo. Sí. Ahora, mañana entre noticias ahí, la telefónica. ¿Hay llamadas todavía para eso? Claro, bueno, es más, recién como 12.000 llamadas por cada pregunta. Bueno. Sí, bueno, yo voy a cobrar en esa barra. Sí, bueno. Pero vamos a ver, muchos comentarios y muchos mensajes tenemos. Yo creo que podemos empezar por ver el resumen. Para que usted tenga sal en herida otra vez. Madre, pero ese resumen va a durar como 7 minutos, weón. No importa, madre. Sí, sí, ahí está. ¿Cuánto hora de? Imagínese, por lo menos un minuto por gol, weón. Las 7 repeticiones. Eso, malas expulsiones. Pero Joséito no hizo 7. Joséito hizo 5-2. Vea, Joséito, madre. Esa cámara está faltando. Estos más son parte importante del programa. Vamos con el resumen para recordar lo que pasó en la mañana y tarde de hoy allá en San Juan de Tibás. Un partido que, como decíamos, estadio, bueno, bastante bonito el ambiente. La liga pues llegó a proponer, Saprissa también hizo lo suyo. Esta primera jugada, Johan Venegas. Ahora vamos a ir en el uno por uno de los jugadores, a ver a quién le fue mal, a quién le fue bien. Para mi gusto, a Johan le fue mal el día de hoy, terrible. Después la liga siempre, en esto es lo que buscaba la liga, buscar la velocidad, buscar el error de Saprissa. Este fue el primer aviso de Jonathan Moya, una jugada que tuvo toda la suerte de Aaron Cruz, como decía Manolo ahí en una conversación, ma, donde yo, esa buena jugada, la típica que, uy, madre, ese ma viene con suerte hoy. Sin embargo, después aparece esta gran jugada de Meneses, que le pone el pase a Alex López, que para mí es el jugador del partido, claramente. Yo sé que todo el mundo habla de Lassiter por los dos goles, pero Alex López es el que pone los pases para que los jugadores hagan los goles. Alex llega, toma su tiempo, la pone de derecha a la cabeza de Jonathan, que desvía impresionantemente para el 1-0, Jorge. Sí, madre, que Meneses se quita ahí a Bolaños, así tan... Madre, que se ve todo crack, weón.
cuando se lo quita y después es un gol de Moya. Esos son los de Moya. Y después de esa prisa que se fue adelante buscando el empate una o dos veces, aprovechando los recursos disponibles como este disparo de larga distancia, sin embargo, la Liga Deportiva de la Juanense tiene portero y la pelota se iba al tiro de esquina. Viene esta jugada, Adonis Duda, por ahí Ordán, que tuvo un pésimo primer tiempo, de hecho, tuvo un mal partido, o sea, pero claramente se opaca todo, se olvida todo con lo que fue la goleada. Ahí lo tenía agarrado y todo, no lo marcó y caía el gol del empate, como ustedes pueden ver ahí en esa repetición. Poco que hacer para Adonis, que cayó después de esa decisión de no salir. ¿Qué es esta? ¡Pum! Para Aaron, de Aaron Cruz y toda la gente de San Luis. Siento con él, está por la jugada. ¡Qué no sé dicha! Qué, ahí, apenas, man. Y después viene esta como ¡ay! Me la comí toda. Gol. Y hombres, ahí es cuando dice la moral del equipo como tu. Porque man, a mí me dio chance de pensar ahí, man, el Kuzuku haciendo un rorro, weón, pegándoselas al portero. Y Cubero me cayó, weón. Y después viene esta jugada de Rana Leal, que de gran forma se quita la marca una o dos veces y pues pone el marcador David ve cómo lo hace. Es uno, plum, lo parte y rápidamente la pone atrás. Como decía Manolo en esa jugada, muy bien David, porque quedó solo, porque no se fue con los defensas ahí hacia adelante. El partido estaba interesante, estaba 2-2, emociones en ambos lados. Todo estaba bien, todo estaba bastante parejo. Después viene por ahí una otra más jugadas de Deportivo Saprissa, de la Liga Deportiva de la Juelense, buscando la ventaja. Sin embargo, el referee pita y se va con 2-2. Viene el segundo tiempo, pasó una etapa como extraña, ¿verdad? Porras, como una pasividad, como que no pasaba nada, ¿verdad? Como que todo el mundo tranquilo, todo el mundo relajado. La cama antes de la tormenta. No pasaba nada, ese tiro libre desviado, como que no había emociones. Sí, se enredó, imagínate. Sí, como que todo el mundo echó esa pereza. Viene esta jugada que al final de cuentas, un desvío de Junior Enrique por ahí. Y pasa una jugada que cambia el partido. Es esta jugada. De nuevo, Alex López llega, la pone para atrás, la pone para Moya. Y viene este pasezote increíble. Y Ariel Lassiter ni siquiera la para. Es simplemente la pone al fondo. La pone y todo el mundo se vuelve a ver ahí la regañada sobre Aubry David y demás. ¿Por qué? Porque él fue el que habilitó a Ariel Lassiter. Ahí está Aubry David pensando en los carnavales. Mike, con la mano arriba. Y un perfecto. Pero el del pase es Meneses, güey. Sí, ahí llegó, man, muy bueno Meneses, de hecho, de hecho Meneses es un man que es súper, más subvalorado en la liga, creo que lo que hace ese man de los centros y demás, pues le pone mucho peso a la Liga Deportiva Alajuelense. Saprissa se desespera a partir de ese momento, comienza a irse arriba, comienza a tirar a Marco, yo creo que fue el único remate, man. Ah, sí, no, y el anterior ahí que hubo una jugada parecida, y después ya llega esta jugada en donde la pierden, en una jugada ahí como que parecía que Saprissa atacaba. Jonathan Moya, que hace un trabajo silencioso, importante, le pone un pase sote a Alex López. Y Alex López es como, ¡tome, haga Daniel! ¡Pum! Mae, el portero que no reacciona, seguro espero que Mae le va a parar o algo. No, el hombre llega y de una vez la pone a la pura par, ni siquiera estiró el pie ni nada. ¡Pum! Caía el 4-2. Silencio en el estadio Ricardo Saprissa. Todo el mundo consternado, nadie se esperaba ese 4-2 y mucho menos esperaba lo que venía, porras. ¿Por qué? Porque vemos la repetición una y otra vez, Aarón ahí como que no se supo si 5 o qué, no pasó nada. Saprissa tratando de buscar ese gol, ahí Michael Barrantes pierde la cabeza, ¿por qué? Porque tenía posibilidades para centrar, el hombre quiso llegar y tratar de resolver él solo el partido. Una o dos veces, es una muy buena jugada, sin embargo, él se tiene fe y la manda atrás ahí para peligro de todos los muchachos de seguridad. Cristian Bolaños, que tampoco tuvo un buen partido, no logra cerrar en esa jugada en donde estaba totalmente solo, pero la manda por encima. El partido estaba 4-2, Saprissa tratando ahí, no aprovechó una sola, balón parado, puras. No. Y viene esta jugada, otra vez, desde atrás la liga, pasándola, 1, 2, 3, 4 veces, ahí va la liga, ahí va Saprissa tratando de replegarse, 1, 2, nadie marca Marco, llegó Marco, ¡pum! Gol de una vez, guarde, quinto, se acabó este partido, 2-5, gol de la liga, Manolo. Madre, yo en el 3-2, yo llegaba y decía, en cualquier momento, falta mucho, nos pueden remontar, pero a partir de ese gol, más bien que se fueron
se fue adelante esa prisa sin claridad, sin solidez en la defensa. Y en dos jugadas rápidas, y mae, las tejieron bonito. Mae, esa le pasó muy cerca al portero, pero yo no creo que sea todo el portero. No. Sí, no, o sea, claramente no vas a decir que sea la mejor portero, sin embargo, pues tiro Marco y golfo. Así de sencillo. Después viene otra vez, ahí y pues lo que hizo fue terminar de empezar a ponerle el lacito al ridículo que estaba haciendo Saprissa. ¿Por qué? Sí. Porque esa jugada al puro frente, solito, y al final no llegó a nada. Después ya estaban los ánimos calientes, Saprissa como que no quería la cosa, viene David Ramírez, hace esta jugada, le tira el escupazo, muy largo creo yo, sin embargo, el árbitro ahí decide, y ese se acabó eso, falta la otra jugada que fue bastante criminal de Mariano Torres, se le salió todo el mal carácter, y al final termina el partido con 2-5, con 2 expulsados, con ridículo incluido, y la Liga Deportiva Alajuelense muy, muy arriba en el primer lugar de la tabla, porras. Sí, ma, creo que gracias a Dios no está ese ridículo de par de jugadas, aunque protagonizaron David Ramírez y Mariano Torres. Ma, vea, yo puedo ser más muy morado y defender a Saprissa y toda la vara, pero ma, yo espero que David Ramírez le metan los partidos que se tengan que meter, ma, porque es un cuechazo y, ma, por más que yo haga ahí la vara que se tire y todo, madre, bueno, se no puede escupir a alguien, madre. O sea, hay que ser un buen perdedor. Si usted es un buen ganador, tiene que ser un buen perdedor, madre. Y si le clavaron 5, madre, y el otro equipo jugó mejor, aprovechó su hora, madre, tranquilo, va de la jupa, vayas, bañese y lo que resta del torneo póngale para reponerse, weón. Y lo de Mariano tampoco, madre, digamos. Fuera que esa vara la hace todavía Manfred, weón, que es un carajillo. Uno dice, madre, está bien, madre, es un chamaco, no entiende la vara. Madre, pero Mariano Torres, weón, es uno de los capitanes de la prisa y se ponen esas varas. No sé cuántos partidos le van a meter, espero que le metan varios, weón. ¿Por qué, ma? Porque esto es para que ellos entiendan, ma, que, ma, cuando pierde el equipo no son 11 los que pierden, pierde todo el país, toda la mitad del país pierde, weón. Y es todo el mundo mañana recibir el bullying en los bretes y todo el chingue que se arma con esto, ma, porque uno también está representado por ellos. Entonces, que se puedan hacer este tipo de jugadas, ma, para mí es terrible, ma. Yo de verdad espero que le metan los partidos que sean, ma. Me acuerdo que a... ¿cómo se llama ese weón? El que escupió a Colindres, ese man que estuvo muy mal con el cáncer y toda esa vara. Eric. Con él, a Eric Marín le han clavado 8 partidos. 8 partidos, me acuerdo que le han clavado a Eric Marín por un escupitazo, man. Si ahí Ramírez, madre, cuando revisen tomas y todo, madre, que le metan los 8, weón. O sea, el fútbol no es para ir a escupir rivales, man. No es para ir a entrar mal, weón, hacer ese tipo de varas. Si usted pierde, Dios mío, si usted pierde 5-2, acepte la vara, baje la cabeza. Un punto muy importante que yo sé que ahorita lo vamos a tocar es cuando hablarlo de Carevic, mae. Que, mae, Carevic vino, nadie le tenía confianza. Y, ¿cómo es que? ¿Qué es lo que el mae siempre dice cuando le pone el micrófono? Trabajo diario. Mae, pone la rueda de prensa, le echa miel a Saprissa, que es un gran rival. Pucha, weón, ahí es donde usted dice, mae, hasta que vale la pena, mae, escucharlo, mae. Bien, se dejó decir bien las barras. Después llegó Walter, mae. Yo siento que se escudó un poco, mae. O sea, tiene un par de habladas ahí que yo dije, mae, reconocer que nos pasaron por encima, weón. Es que nada cuesta, ahí están ahí la jugada, mae. No, sí, para que la gente no diga que no las pedimos, mae. Sí, exactamente, muchas gracias, muchachos, porque, gracias, mae, esta vara es, mae, no jodas, weón. O sea, es que, mae, ¿cómo estás a poner en eso? Tiró la doble, porque si lo ve, iba por vaquera de los dos tobillos, weón. Sí, no te puedes tirar y poner en eso, menos este, mae. Mae, no, o sea, ¿sabes qué es lo que más me acuerdo a mí, mae? Que digamos, o sea, que usted no puede, lo que vos decís es una de las varas que uno no tolera, y es, número uno, llegar y lo dijimos la semana pasada y lo hicimos claros, lo dijimos la semana pasada con el cuadro del Mac, mae, es que me estaba jodiendo mucho, que me estaba tirando mucho, entonces yo salí a defenderme, no, mae, decir tranquilamente que pegaste porque te perdiste la cabeza, punto, mae. Y el caso de David, el mae dice que esto, que el hombre hizo la vara, que él escupe en lugar de persignarse, no sé qué, por ahí leí varias cosas, es como, no, mae, o sea, acepte que perdí la jupa, weón. Diga, ey, mae, me equivoqué, sorry, mae, no sé. Pedí una disculpa, Junior, weón, mae. Ya, weón. Mucha, weón, disculpa, mae, estaba, mae, perdí los estribos, no va a volver a suceder. Porque, mae, ve el caso con David Ramírez. Con David Ramírez se arma toda esta vara de los princesos, que yo sé que usted no lo quiso decir, pero es la verdad, eso fue lo que pasó. Mae, estuvo jugando, y algo habíamos dicho aquí en ese momento, mae, David Ramírez debería jalar. Porque tiene oportunidades afuera, ma, jugar un rato afuera, que le vaya bien o como sea, después volver a Saprissa y estar bien. Ma, estaba en Saprissa, estaba metiendo goles, la gente estaba feliz.
y se ponen eso. Entonces, ¿qué hace? Otra vez echa encima toda la afición, madre. Y si usted es una persona, si usted es morado y defiende a Jair Ramírez, madre, le respeto, madre, pero esos son el tipo de acciones que no se deberían ver en una cancha de fútbol, madre. Correcto. Madre, yo ahora estaba viendo que a ese madre lo expulsaron por acumulación de amarillas. Y digamos, yo no sé, espero que saquen el reglamento que le aplican a McDonald's, el que tiene el folletito aparte. Ay, con solo el video, yo creo que es más. Ahí se ve, güey. O sea, es que no hay que ser más así, como que muy genio para decir, más un escupitazo, más son 8 partidos. 8 partidos van a tener que clavar, güey. Creo que eso es lo normal, madre. Creo que es lo que tiene que pasar. Y digo, madre, el ridículo se tiene que quedar en el 5-2, no terminar con todo esto, güey. Claro. Sí, yo creo que como decíamos ahora, parece que la cuestión quería pasar como pasaba en los 80s, ¿verdad? Que cuando el clásico ya estaba perdido, se terminaba en un par de jugadas para irse los manazos de que sí. Entraba la policía con los perros y todo, bro. Eso es lo que parecía que terminaba el asunto. Creo que la jugada de Mariano, Mariano es un gran jugador, todo el mundo lo sabe, técnicamente es uno de los jugadores más privilegiados de este país. Sin embargo, él pierde la cabeza fuertemente porque va por las dos, o sea, ni siquiera es como que se barrió por la bola, sí. Arriba y abajo a ver cuál pega. Y uno dice, es un compañero de trabajo, es un colega, weón. Imagínate que tuvieran los mismos bolos, o sea, no va para tanto, no es como que, por ese partido Saprissa va a quedar fuera de la eliminatoria, se metieron 5, igual que Saprissa ganó 2-1 allá, hoy pierde 5-2 en casa, al final son 3 puntos iguales, ¿verdad? Digamos. Son 3 puntos, pero en la tabla son 3 puntos, Saprissa, como decía Manolo antes, ¿qué decía Manolo en la mañana, a las 10 de la mañana cuando estábamos aquí? A mí me preocupa que Saprissa después de un gane de la liga se levante. Y eso lo dijo Manolo. Entonces, yo sé que es como, me la dejaron ir, pero enteritica. Hagámoslo dobladísima. Así que a partir de ahora levantémonos y vamos hacia adelante. Que fue lo que hizo la liga cuando perdió Morera Soto contra Saprissa. La liga pierde en el Saprissa y en el Morera Soto y se levanta y agarra ritmo y comienza a ganar y no ha perdido desde entonces. Se perdió 5-2, terminemos esta mejenga, termina esta hora de árbitro ya y empecemos a entrenar mañana para lo que viene, no hacer ese ridículo. Ahí es donde está la situación de la cabeza. Sí, creo que usted lo decía, Saprissa perdió tanto en el marcador como en la inteligencia emocional, güey. Sí. A final de cuentas, digamos, yo en eso siempre soy muy sincero, yo si Saprissa pierde así goleado, uno sabe que el bullying de mañana, Pero yo cuando ya soy en el escupitazo, a mí esa vara me caló, porque no es solo perder, humillado y bailado, weón. O sea, los goles, el contragolpe, toda la vara de la liga, hoy fue un día redondo para la liga. Y terminar con esto fue lo peor que le pudo haber pasado a Saprissa, creo yo. Muchos comentarios tenemos por el Facebook de TV Más, agradecerle a Tío TV Más que nos está compartiendo por ahí. Por ejemplo, voy a tratar ahí de leer algunos que se puede leer. Dice Arturo Víquez, full escudo de la Liga Deportiva Alajuelense. Dice, Saprissa está feo porque pierde a Ramírez y a Torres por la sanción. Y a Venegas, a Leal y Blanco por la selección. Para el partido contra contra Jicará, que creo que es el miércoles, no estoy muy seguro. Y para el sábado, que es el partido de la posición contra Heredia. Y un Heredia que viene de meter 3, weón. Y que va a perder nada más a Keisher Fuller y al Divino, nada más. Creo que son los dos que tiene convocados, ¿verdad? No sé si hay alguno más, pero por el momento sé que esos son los que llamó Ronald. Gustavo Solís, Sammy Muñoz, José Pablo Garro, Arturo Víquez, Aylan Mejías, Anthony Salas, Michael Arrieta, Johnny Francisco, todo el mundo está comentando por acá acerca de este partido. Arturo Víquez, ya lo dije, Leandro Porras, Eli González. Hay muchos comentarios, solo que no se pueden leer todos porque hay de todo un poco, dice. Por acá dice, creo que todo va por el mismo camino. La gente está recudiando la acción, sí. Y la gente espera. Ahora, como decís vos, ¿qué pasa? Lamentablemente, y lo digo así, es que si fue por amarilla, la sanción no va a ser la misma. No, claro. Pero hay video. Sí. Es que no, o sea, esa vara no lo puede dejar. Y yo sé que el Presi Morado está viendo un programa, con unas alandres ahí. Pero yo sé que el Presi está viendo el programa, si a Iron Miren no le meten los partidos que le tiene que meter la federación, ¿quién pone esa hora? La UNAFUT. Bueno, el disciplinario. El disciplinario, que sea, que se los meta el mismo Saprissa con esa vara. No puede ser que se dé una cuestión de ese tipo, güey.
Dice por acá Jafet Díaz, que nos escribe desde Punta Arenas, que muy bien la liga hoy, más de alguno quedó sorprendido con el resultado desde la llegada de Karevich. El equipo ha dado un giro totalmente. Manu de la Cuna, saludos. El tercer gol de la liga es el sueño de Centeno, dice por acá Esteban Rivera. El tercero. Sí, sí, claro, porque es el, de, el que hace el cambio de juego como ya es. Sí, sí, un golazo. No, 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 mentira, es el del pase de Menezes. De Menezes. Correcto. Dice por acá, no soy. Vamos a ver. Vea, vea lo que es la vida, dice este tema de Héctor Benjamín González Vargas. No soy aficionado a este programa, pero hoy por hoy les voy a dar me gusta porque están hablando al Chile. Más, siempre hablamos al Chile, güey. Sí, lo que pasa es que la gente a veces cree que seguro. Sí, man, no sé, cuando gana Saprissa se habla bien de Saprissa, cuando gana la liga se habla bien de la liga, punto. La gente a veces no le gusta que se hable mal del equipo de ellos, man, pero en este caso, ¿qué se puede decir, weón? Claramente, la liga le pasó por encima a Saprissa. Sí, man, o sea, creo que, digamos, man, yo sé que Manolo no recuerda tocar el tema de campeonato y la vara, man, pero la liga tiene ya vía libre de que, man, si usted ve los rivales que están ahorita cercanos a la liga, madre, ya la liga era Antibas, ya la liga ganó en Los Abal. Madre, la liga estaba montada para recibir a quien sea y cerrar en casa, weón. Entonces, creo que la liga la tiene muy bien montada. Ahorita, madre, está muy beneficiada. Nadie lo va a alcanzar en puntos. Creo que es un buen momento para darle minutos a Salvatierra. Porque si usted, digamos, si la Mejinga hubiera terminado con un marcador más decente, weón, hubiera sido un 3-2, digamos, ya 4 era demasiado. Con un 3-2, el Manu, ¿qué es lo que dice? Madre, la lateral derecha está mala, weón, está floja. Sí. Y ahí está Salvatierra. Entonces yo creo que, madre, Carey, yo siento que eso es lo que va a hacer, darle minutos a Salvatierra y decirle la verdad, y madre, ¿sabe qué? Excelente torneo, pero siéntese, weón, porque ahora Salvatierra que es mejor que usted. Correcto. Randall Quesada dice, la liga fue muy superior y además les dio una cucharada de su propia medicina porque en el tercer gol hubo 21 toques. 24 ya le digo yo, me parece. Aquí Jason Arroyo dice que fueron 22. Y bueno, y se vio bien la liga sin McDonald's, dice Juan Pablo Granados. Qué buen punto, madre. Buen programa, locos, buen gane de la liga, pero no se ha ganado nada. Viva la liga, dice Greg Bing Villalobos. Eso es lo que dice Manolo. Exactamente, digamos, ahora lo que hace falta es que la liga empiece a jugar bien, bien, bien en el Morena, ¿verdad? Y que vienen siendo muchos los jugadores que han venido jugando todas las mejengas, ma, y darles un poco ahí de aire. Mae, y aquí lo importante en este campeonato es cerrar bien, no importa, mae, cuántos puntos lleve usted, güey. Entonces, mae, Heredia ahorita está despegando. Mae, la S puede ser que agarre este momento, mae, para de inspiración, que eso es lo que decía yo, mae, que había pasado sí, que fue cuando la liga perdió el clásico, mae, de mae, y la liga tiene que llegar y empezar a cerrar bien en el Morera y de mae, también darle minutos a la gente que no ha venido jugando, retomar un Anthony López, un Salvatierra, mae, para la fase final, mae, para tener cambios, mae. Hoy, mae, yo creo que todos los cambios, bueno, fueron como casi que de tiempo, como un requisito, hasta Salvatierra entró, bueno. Mae, yo llegaba y decía, mae, yo hubiera sacado ahí el ligazo, yo hubiera sacado Ordain al medio tiempo. Sí. Por eso, mae, por eso yo no soy el DT, bueno. Sí. Sí, un equipo a cargo. ¿Sabes que sería un buen momento? Sí, el momento monje. Vamos con el momento monje. En Monje tenemos la cuota más baja siempre. Monje presenta el momento de la jornada. A Monje le tengo fe. ¿Cuál es el suyo, Porras? Del clásico, mae, creo que el 3-2, mae. No porque, bueno, aparte de todo la cantidad de toques que hubo, mae, es un gol que nadie se lo esperaba. Porque en ese momento estábamos como hablando y de hecho habíamos dicho como, mala, me venga como que se fue en neutro ese segundo tiempo. Pa, 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 pum, cayó el gol de Moya, mae. De Lassiter, mae, un gol que nadie esperaba. Y de ahí, mae, la liga alza y Saprissa se viene, se vuelve loco, intenta irse al ataque y ahí se viene el 4 y el 5 seguido. Ese es para mí el momento, no sé. Mae, para mí el momento es el quinto gol, mae, porque todavía uno llegaba, mae, y decía, mae, falta tiempo. Falta tiempo. Y el quinto gol, ya que lo hiciera Ureña, ya uno llegó. Y yo, mae, y ya aquí se acabó, ya no hay tiempo, ya no hay nada, ya no hay sufrimiento, no hay estar pensando, mae, nos fuimos dos veces arriba y dos veces nos empataron, bro. Sí. Mae, el quinto, bro, me quedo con el quinto, ¿qué pasa? Sí, mae. Mae, para mí el momento, monje, es el 2-1, bro. Creo que eso
marca el partido, a pesar de que después había ese empate y demás, y sobre todo, mae, refuerza la inseguridad que tiene Saprissa en el área de porteros. Tema que hablamos y que podemos seguir hablando ahora después de la pausa, pero sí me parece que el asunto de la portería es un tema serio, que Saprissa debe tomarse ya las cartas en el asunto si quiere competir para el torneo o para CONCACAF. En Monje te mejoramos cualquier precio o te damos un millón de colones. Monje presentó el momento de la jornada. A Monje le tengo fe. Mae, qué bueno de que todos tuviéramos un momento diferente, mae. Sí, parece como si lo hubiéramos practicado. Ah, mae, no. Como si tuviéramos un guión, una vez así, pero mae, excelente, mae. Qué bonito, mae, qué bonito. Me parece súper bien. Y mae, ahora todos los amigos están conectados y nada más a ver si nos dan chance de que nos conecten ahora también después de la pausa, porque el tiempo corre rápido aquí. Mae, se fueron 35 minutos, bro. Sí. Vamos a pausa y ya venimos. Porque digamos, yo creo que la liga se puede dedicar a perder las mejillas que quiera, porque ya nadie lo va a alcanzar. Sí, no creo que se quiera perder las mejillas. No, claramente, claramente, sí. Pero sí, el punto es, Saprissa cae en una posición muy incómoda. ¿Por qué? Porque ahora la diferencia que había, antes estaba como todo muy claro, la liga, primer lugar clarísimo, ¿no? Y aquí estaba Manuelo, porque viendo la afición, la liga estaba clarísimo en primero, sí. Saprissa clarísimo segundo con chance de un milagro y alcanzar el primer lugar, y el tercer lugar para abajo, un molote, ¿verdad? Sí, hay un mix ahí. ¿Qué pasa ahora? Ahora la Liga Deportiva Alajuelense está sólido arriba, no le alcanza a nadie. Saprissa está con 27, Heredia con 25. ¿Qué significa esto? Que si Heredia saca ese partido pendiente, que es el único pendiente que está para todo el campeonato, sí, mae, le gana a Saprissa, lo manda al tercer lugar y queda con 28. El club es por Herediano, Saprissa con 27, quedaría así. San Carlos está apurando las varas con 25, Santos 23, Cartago 22, ya se queda un poquito más atrás, y Jicaral también 22. O sea, ya el asunto está ahí como peligroso para Saprissa. ¿Por qué? Porque si queda cuarto le toca mucho a la liga, güey. Ese es el problema. Y es una posibilidad muy alta. Muy alta. ¿Por qué? No es por nada, es simple y sencillamente. Y Jicaral todavía está en la pelea, güey. Jicaral todavía está en la pelea, Cartago también. Claro, y no, es que Saprissa le toca jugar contra Jicaral. Pérez Celedón también está por ahí, o sea, me explico. Entonces, si Saprissa comienza a perder puntos, puede que quede cuarto y le toque contra la liga, mae. No, está bonito, digamos, el campeonato, digamos, abajo, mae, de la UCR a Guadalupe hay 5 puntos de diferencia, del octavo al último lugar. Y del segundo al séptimo hay 5 puntos también, mae. Entonces, digamos, ahí. Para que vengas. Mae, exacto, digamos, hay todavía 6 equipos pulseando 3 campos, digo yo. Sí, sí, sí. No, no, tendría que pasar una catástrofe para la liga. Pero, no, para la liga yo creo que sí. Ya esa hora no es. Ya, mae, digamos, esa hora yo creo que. Matemáticamente sí, pero dime que pues, costaría mucho. No creo yo, mae, que se. Para que, digamos, yo, digamos, en ese momento no creo ni siquiera que la liga llegue a perder lo que resta de la jornada normal, digamos. Porque, mae, no. Yo ya le tocó, digamos, que las salidas más complicadas y las hizo facilísimo, weón. Porque fue al Eladio y ganó, porque fue al Ricardo y goleó. Yo que ya la liga no tiene que preocuparse más por eso. O sea, ya la liga tiene como resuelto. La liga recibe a Grecia, a Cartago y a Jicaral. Y tiene que ir a la UCR, a Santos y a San Carlos. Esas son las medidas. Sí, salidas que no son complicadas para la liga, creo yo. Tal vez a Santos. ¿Sabes qué va a hacer por las? ¿Qué? Tenemos una rima, como a veces siempre se nos olvida y quedamos en el camino. Voy a empezar a hacer así. Usted me dice cuándo me detengo, mi amigo. Ya. Ok. Felipe Campos y David Dame son los ganadores, así que de una vez así fue en vivo. Esos son ganadores de los premios que nos dejó Tío Té de Masa, que es una gorrita de Daniel Colindres, una gorra, una bola de Saprissa, una gorra de la liga y un lanyard de la Liga Deportiva Alajuelense. Así que ya ganaron, estimados. Muy bien, man. ¿Qué fue lo que más te gustó del Saprissa? ¿A dónde falla Saprissa, mi estimado amigo Porras? ¿Y qué te dice la gente también por ahí? Ma, creo que donde falla Saprissa es que, ma, cuando cae el 3-2, ma, lo voy a seguir repitiendo porque, ma, ese caso, ma, no se me pierde la cabeza. Ma, pasó lo del clásico sin colores. Saprissa se vuelve loco y se va adelante a buscar un marcador, ma, y deja atrás a Lassiter y a Marc Ureña, que son rapidísimos, weón.
y a un Moya que, man, jugó bastante bien, y los deja ahí, y todo el mundo sube, como si uno contra uno se los fueran a llevar. Entonces, man, ahí fue donde se empieza a perder la cabeza, man. Michael Barrantes se salió de la mejenga, y una vez que Michael Barrantes se salió de la mejenga, man, todo el mundo se salió. Entonces, ahí caen los goles, man, dos contras rapidísimas. Man, yo de verdad tuve una preocupación grande que cayera un gol más, weón. Yo dije, man, ya con 5 son suficientes, más que suficientes. Creo que en ese 3-2 es donde se empieza a pierde la cabeza. Y no te gana la liga. Man, yo soy uno que yo venía diciendo, man, que tanto Alex López como Jonathan Moya como Roy Lassiter, man, se escondían en mejengas contra Heredia y contra la S, man. Qué dicha, man, que una vez más, man, me dicen, usted no sabe nada de fútbol, man, y de pronto llegaron enchufados los tres, man. Sí. Y esa fue la diferencia. Y ok, llegaron esos tres conectadísimos. Meneses se jugó una buena mejenga. Muy buena. Marco Ureña también, weón. El único que estuvo flojo y principalmente en el primer tiempo fue Ordain. Y digamos que puede ser que uno se enchicha porque el Cuzuco tuvo para hacer una y se la pegó al portero. Y ok, pero eso es un higazo también, ¿no? Entonces, mae, esos son los únicos dos maes que estuvieron, digamos, en un nivel, digamos, más menos que el promedio, no estuvieron tan mal, güey. Bueno, que en el primer tiempo se vieron mal, mae, los dos goles, pero después se corrigió, después no entró nada, güey. Bueno, en ese segundo tiempo no entró nada por esa banda. Madre, y algo que usted decía que era, madre, hay que sacar ya el Cuzuco y meter a Barlow como para que llegue a ayudarle a Ordain. Exacto, pero, y por dicha no me hicieron caso. No me hicieron caso y al final le salió bien porque, madre, yo siento que ahí le faltó tal vez un poco más a esa prisa. Es decir, como, madre, todo el primer tiempo entramos por el lado de Ordain, madre, sigamos entrando por ahí, weón. Y no se hizo por dónde entrar por esa banda. Madre, yo siento que, digamos, Leal hizo mucho daño en el primer tiempo y en el segundo tiempo no tanto. No, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que, bueno, antes que nada, antes que cualquier cosa, no sé, ¿sí? Podríamos ir con la sección del crack. ¿Les parece? Sí, sí. Más amigo. Pan Artesano Bimbo, sabe bien con todo, presenta el crack en Gradería Popular. Bimbo. Pan Artesano, papá, el crack está muy sencillo. Bueno, realmente, cuando siempre pasa en los partidos, ¿verdad? Que cuando un jugador anota, todo el mundo quiere que sea como el jugador del partido, etc. Sin embargo, llegamos a la conclusión aquí que el crack del partido de hoy fue López. ¿Por qué? Porque sabemos la calidad que tiene y por una razón muy particular que decía ahora Manolo. Se ha escondido, no está escondido, no se ha visto en otros clásicos. Y hoy, no solamente ese, pone por allá otro pase, tiene muy buen dominio del balón, muy buen pase, gol y pues... Básicamente es muy importante, obviamente, al igual que Jonathan Moya, al igual que Lassiter, que son los que terminan las jugadas que él fabrica. Creo que la diferencia que marca hoy López lo convierte en el crack del partido. El crack en Gradería Popular fue presentado por Pan Artesano Bimbo, sabe bien con todo. Bimbo. Y es un momento para que nos vayamos con el saludo de porritas. Sí, correcto. Trae ustedes por Cosique. Cosique, su cooperativa de confianza, presenta el saludo de porritas. Madre, como dirían los jugadores, en el fútbol se gana, se pierde y se empata, güey. Pero, muy importante, si usted es bueno para ganar, madre, sea bueno para perder. Lo de Saprissa hoy, madre... Aparte de que le pasan por encima al equipo, ma, hay un ridículo en la cancha, hay un ridículo con los jugadores, ma, jugadores experimentados de Saprissa. Así que, ma, no copien esa vara, aprendan a perder. Nada cuesta admitir que les pasaron por encima, que fue mejor el rival, que uno a uno, cada jugador fue mejor el del otro equipo que el de uno. Nada cuesta eso, ma, no caigan en esto, ma, de ponerse a ensuciar la mejenga, weón, porque al final, ma, los carajillos ven eso, la gente sale a huevada. Madre, no sé, siento que le faltó muchísimo esa prisa, no solo en el fútbol, sino en sus jugadores. Espero yo, madre, que Presi Morado tome cartas en el asunto, madre, que Paté tome cartas en el asunto y que, madre, no se quede esta vara así como una vara aislada. Hay que tomar cartas en el asunto y
Si usted hizo su vara, ma, por favor, nada cuesta, siéntese hoy, ma, abra Facebook y ponga un mensaje como lo pondría cualquier otra persona diciendo, ma, me equivoqué, me salí del juego, son balas que entran al fútbol, prometo que no va a volver a suceder, ma, y corrija esto tan gacho que se dio, de verdad, porque para todos los aficionados fue una vulgaridad. Así que así queda y buena nota. El saludo de Porritas fue presentado por Osique. Somos confianza. ¿Tenemos mensajes o hacemos el...? Y bueno, estamos jodidos, ¿verdad? El tiempo. Sí, vamos, sí, a corte. No, corte, ya vamos a corte. Tenemos muchos mensajes, vamos a tener que leer algunos mensajes, pero vamos a corte para volver con más de Gradería. Thank you. Sí, ahí nos quedamos pegados en esa. Pero bueno, la Curazao ya sabe, para que se dé la vuelta por allá. Para vivir mejor, sí. Para vivir mejor y demás. Vamos ahora sí con el gol claro. Claro, sí. ¿Y por qué ese es el gol claro? No tanto, bueno, en sí la jugada es una joya. Si usted pone a verla desde atrás, la definición también, más que la definición, es toda la construcción de la jugada desde atrás. Más de 21 pases se dieron y al final Ariel Lassiter anotaba el tercer gol. Ahí está, vea usted, todo el mundo ahí, algunos que otros detrás del palo como Aubry David, y al final de cuentas Ariel Lassiter la logra hacer de una excelente forma. Todo el mundo participó en esa jugada, Meneses, Jonathan Moya, etcétera, López, y al final Lassiter hace lo inteligente, que es no pararla y entrar al portero y tratar de llevárselo, no, simplemente es tome, adentro, gol claro. Lo lanzo, man. ¿Cómo estamos? Vamos a darle un saludo a Jota, que se ha conectado y nos va a anotar. Man, ¿tenemos cuánto nos queda? Ya, adiós. Bueno, man, estamos el miércoles por acá. No sabemos si es a las 8 o a las 10. La vamos a poner porque sabemos que hay mejenga. No es del canal, pero creo que juega esa prisa. Entonces ahí lo vemos. El jueves estamos con la mejenga de la selección por acá. Y el sábado estamos con la mejenga de Saprissa Heredia. Y el domingo trae la CL. Estamos ahí para esa semana, bro. Sí, gracias a la vida, hay bastante trabajo. Los esperamos por acá. Y gracias a ustedes también, que son los que se conectan a los partidos, los que mandan mensajes, los que la pasan bien con nosotros. Recuerden que siempre están las dos opciones, ¿verdad? Sí. Está por un lado Daniel, está por un lado Luis Enrique, Daniel y Pablito, que a veces son los que están ahí hablando por Canal 7. Nosotros aquí hacemos lo que hacemos nosotros, vacilar con Manolo, cuando viene con Manolo, con algún otro personaje que nos acompañe, y hacemos una cuestión entre compas, la pasamos bien. Hoy fue un buen partido, de hecho, estuvo bonito, tanto sí, así que, bueno, Porritas no tuvo ningún ataque. Ni me salió espuma por la boca, todo tranquilo. Pucha, así madre, se manejan los partidos al estilo Gradería, así que gracias. Señor, hizo en mi a veces. Viene Sisha, viene Luis Enrique Bolaños, y creo que también a veces viene Chiqui Vélez para el programa de Fútbol Club. Fútbol Club. Nos vemos, pura vida. Chao, hermanos. Sí, Manolo.